Es usted consciente de lo importante que es para cualquier aragonés estar esperando a ser intervenido o estar esperando eh, una visita eh, para un especialista, un simple diagnóstico, más de un año de espera para ser operados de una intervención de cataratas, más de un año, 700 pacientes esperando a una primera consulta, primera consulta de oftalmología solo en Teruel, más de 8.000 aragoneses que hoy Hoy se encuentran en lista de espera. Porque esas personas, esas 8.000 personas, sufren y mucho. Porque les duele, porque no pueden trabajar, porque no pueden vivir una vida normal, porque no pueden vivir al 100%. Y a todos, a todos ellos, les llegan sus palabras, les dan un hálito de esperanza, esperan, llevan eh, demasiado tiempo haciéndolo una solución. Y la solución, pese a haberla anunciado usted en sede parlamentaria, nunca acaba de llegar. Las listas de espera, se lo he dicho muchas veces y se lo repetiré cuantas sean necesarias, no son simples números, no son una cifra que suben y bajan según el tiempo, son personas. Son personas que tienen derecho a una atención sanitaria, que necesitan esa atención sanitaria. Y a veces, señora consejera, parece que ustedes no lo ven.